El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra muy linda hoy, sábado, que estamos con María Santísima, Nuestra Señora de la Presentación del Quinche en Ecuador, día séptimo, con la palabra sufrimiento dentro de los 12 días de los 33 días. Como dice, Padre, no me enrede tanto. ¿En qué número voy? 7, 12, 33, me confundió. No, son 33 días y la pedagogía de los 33 días es 12 días para escudriñar las cosas mundanas, lo que nosotros vamos analizando, no solamente lo que está escrito en el librito del Padre de San Luis de Montfort, sino entender la vida hoy. Yo siempre digo, ¿cómo actualizamos todo acto de fe? Hay que actualizarlo. Entonces yo quisiera hoy invitarlos a orar por el sufrimiento. Uno en el sufrimiento tiene que entregarse más a Dios y a la Virgen. Pero ese entregarse no es negar. Siempre hay que recordar por qué estoy orando. ¿Dónde empezó mi sufrimiento? Así como los discípulos tienen un momento de miedo porque ven a Jesús caminar sobre el agua, piensan que es un espanto. Luego viene la calma y vuelven a tocar tierra. Interesante. Lo mismo lo de los diáconos. La comunidad se fue estructurando, los griegos se quejan contra los hebreos, hay que organizar las cosas. Entonces uno no puede olvidar el origen de todo este proceso de la vida. Cuando uno va haciendo el camino espiritual, la palabra proceso también está dentro del sufrimiento. Uno en el sufrimiento es parte del proceso. No estoy hablando del dolor, no, porque hay cosas que no son dolor, son un sufrimiento distinto. Uno cuando tiene un dolor, pues va donde el médico. Pero el sufrimiento espiritual, mental, tiene una característica, es que uno se siente agobiado, que uno se siente decepcionado. Y por eso decía ahora, la ingratitud, por ejemplo, es una de las cosas que nos hace sentir ese sufrimiento. Cuando uno dice, ah, no me provoca ni saludar a esta persona, qué pereza. A todos nos ha pasado. A veces uno se esconde, no estoy, diga que no estoy. Otros dicen, ya me voy a separar, definitivamente esta situación de infidelidad no me la soporto más. No, yo le juro, le prometo, ya no. Llega ese momento que va generando como una decepción, un desánimo, un cansancio. Un enfermo se cansa de tomar pastillas, se cansa del tratamiento, claro, es un sufrimiento distinto. Una herida que no cierra, un tratamiento que se repite, entonces es un sufrimiento psicológico. Cada uno puede decir, yo estoy sufriendo por esto. Cada uno tiene que identificarlo en esa situación tan personal. Y a veces uno hace sufrir a sus papás. Uno como hijo hace sufrir a la mamá, hace sufrir al papá. Entonces el sufrimiento tiene rostros, rostros de personas muy concretas. Hoy que estamos hablando de los campesinos, de los indígenas, también. Allí hay tantas cosas que se van pasando de largo. La escuela, no hay comunicación, lo de siempre. Uno lo describe y se queda simplemente como un discurso. El que lo está viviendo en el día a día, dice, ¿quién entiende mi sufrimiento? Vamos a orar. A veces no tenemos respuestas, sino experiencias. Y hoy quiero tener contigo, donde estés, aquí, en el templo, en tu apartamento, en tu casa, en la clínica, donde te encuentres. Vamos a orar. Vamos a orar entregando lo que te hace sufrir. Vamos a orar presentándole a Dios
a través de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo vivió el sufrimiento de la cruz, y sin embargo, todo lo entregó en las manos del Padre Eterno. Hoy también te invito a orar. Hay sufrimientos que nadie puede entender sino Dios. Hay sufrimientos que son recuerdos que hoy también son vigentes, porque es tu vida privada, es tu vida interior, es también tu incapacidad de poder salvar a tu hijo, a tu hija, de eso que él está viviendo. Ese sufrimiento que vive el enfermo, la dolencia, la angustia, el miedo a la muerte. Ese sufrimiento que tienes frente a las deudas que te agobian, que no ves salida clara, porque es tanto dinero el que se debe, que sientes vergüenza, sufres de no poderle pagar a tu cuñado, a tu primo, al amigo que te prestó de buena fe, y sufres, como sufres también viendo a esa persona que todos los días va para atrás, entregada al vicio, al juego. El sufrimiento tiene también situaciones morales que hoy también hay que reconocer. Ese sufrimiento que experimentas cada vez que caes en el mismo error. Por eso el error, la mentira, la duda, es lo que el mundo quiere esconder, porque quiere esconder el sufrimiento, tu sufrimiento. Hoy pídele al Señor que te ayude. Oramos y nos entregamos en la presencia de Dios. Entrega tu sufrimiento con la intercesión de María, Nuestra Señora del Quinche, en Ecuador. Nos unimos en esta petición. Que aún en medio del desierto tú sigues siendo